Y dije que Abraham, I said that Abraham fue incomodado por el Señor. The Lord made him uncomfortable a salir de su tierra. And asked him to come out of his country. ¿Por qué el Señor incomoda a Abraham de su tierra y por qué no lo bendice en su tierra y por qué no lo prospera en su tierra? Why did the Lord take Abraham from his country and why did he not bless them and prosper him in his country? Porque en el lugar donde Abraham estaba no estaban donde Abraham vivía no estaban las condiciones adecuadas para que él pudiera crecer. Because the place where he was at, he did not have the adequate things for him to grow. ¿Por qué, pastor? Why, pastor? Porque donde Abraham estaba era una tierra de idolatría, donde la gente practicaba la idolatría, la santería y toda la brujería. Because where the land that he was at is a land where they practiced witchcraft, and it was they had idols and they had sorcerers. Entonces en ese lugar difícilmente Abraham podría haber cumplido el plan que Dios iba a asignarle. So if Abraham had stayed there, it would be so difficult for him to fulfill the plans that God had for him. Por eso nosotros tenemos que entender que algunas veces el Señor nos va a apartar de lugares, de gente o de cosas que impidan que nosotros podamos crecer. That's why you must know that the Lord sometimes is going to make you go away from places or take you apart from people that are keeping you from growing. Es por eso que tenemos que siempre obedecer y ser obedientes a la voz del Señor. That's why you always have to hear and be obedient to the voice of the Lord. El Señor siempre está hablando. The Lord is always speaking. Pero Él busca un oído. But He is seeking for an ear. Un oído que escuche. An ear that hears. Y no solo que escuche. And not only hear. Sino que aprenda a obedecer. But also to learn to obey. Hay muchos planes de parte de Dios que no se pueden llevar a cabo aquí en la tierra porque no haya una persona obediente. There's many plans that God has here on earth for people but cannot be fulfilled because He does not have obedient people to fulfill them. Pero cuando Dios quiere introducir a Abraham como el padre de la fe, but since God wants to make Abraham the father of faith, nos muestra que dice que le dijo a Abraham, He shows us that He told Abraham, vete de tu tierra. Go from your country. ¿Cuál fue la palabra que él le dijo? What was the word that he told him? Le dijo, vete. He told him, go away. De tu tierra. From your country. De tu casa. From your fatherhood. Y de tu parentela. And your family member. Hay algo importante que aquí nosotros tenemos que aprender. We must learn something very important here. Es que cuando se le dio la palabra a Abraham. Is that when he was given the word. Abraham nunca buscó un porqué. Abraham never seeked a why. Ni para qué. Or for what. Muchos de nosotros. Many of us. Queremos, cuando queremos obedecer, queremos saber por qué. When we want to obey, we want to know the why. Y usted tiene que entender que algunas veces el Señor no le va a dar ni el qué, ni el por qué, ni para qué. And you must understand that the Lord sometimes is not going to tell you why or what for. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el justo vivirá por su fe. Because the Bible says that the righteous will live by their faith. Entonces siempre a nosotros cuando le dicen ve para un lugar, so when you are told to go somewhere, lo primero que nosotros decimos, ¿qué voy a ir a hacer ahí? The first thing that you're going to ask is, what am I going to do over there? ¿Qué voy a ir a traer ahí? What am I going to bring from there? No sé si a usted le ha notado. I don't know if you've noticed. Y cuando llama a sus hijos le dice, ven que te tengo algo que dar aquí en la mano. When you call your son and you tell him to come get él cuando se acerca pregunta, ¿qué es lo que tú tienes ahí adentro? He always asks, what do you have in your hand? Él no te va a agarrar nada hasta que él no lo vea. He's not going to grab anything until he sees it. Si él no lo ve, if he does not see él it, no lo agarra. He's not going to grab it. Pero Abraham, but Abraham, Dios lo quiere transformar en el padre. The Lord wants to transform him. El padre de una nación. The father of a nation. El padre de una nación. A father of a nation. Pero para ser padre, but in order to be primero a father, tiene que obedecer. He first have to obey. Para haber multiplicación, in order to see tiene que haber obediencia. There has to be obedience. Dijo, si usted quiere ver cosas grandes, if you want to see great things, en su vida, in your life, en su ministerio, in your ministry, en su casa, in your home, hay que aprender a obedecer la voz de Dios. To obey the porque voice cuando of God. Usted obedece a la voz de Dios, entonces el Señor está listo para soltarte la promesa. Dijo, para soltarte la promesa. A ver que me anime esta tarde a predicar. Porque hay promesas que no se han soltado porque no hay todavía gente que quiera obedecer. Habrá gente el día de hoy que dice, quiero ser como Abraham. Envíame a mí, no tengo que razonar, solo voy a obedecer, porque cuando yo obedezco, el
Dios lo saca. God takes him out. De su tierra. From his country. Pero lo saca. But he takes him out. Con una promesa. With a promise. Diga, promesa. Say a promise. No, 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 diga, pacto. Say covenant. Y promesa. And promise. Diga, pacto. Say covenant. Y promesa. And promise. Los pactos del hombre. The covenant of men. Pueden ser interrumpidos. Can be interrupted. Entre hombre y hombre pueden ser interrumpidos. Between men and men. Pero cuando Dios hace un pacto contigo. When God makes a covenant. Él nunca rompe ese pacto. Él dice te amo hoy, te amo, pero te amo el pasado, te amo hoy y te amo mañana y te amo para siempre. Entonces el Señor le dio un pacto a Abraham, que le dijo salte de tu tierra a una tierra que yo te qué, te mostraré. Él sale a una tierra que no ha visto, pero confía en la palabra. Confía en la palabra. ¿Cuántos de acá no han visto las cosas cumplidas? Pero creen en lo que Dios ya habló. Dijo, lo que Dios ya habló. Y lo que Dios habló, no hay diablo que lo pueda cancelar. No hay circunstancia que lo pueda vencer. Si tú lo crees, no te desesperas y sigues parado, eso tú lo vas a ver cumplido. Toquen a su compañero y dígale, cuando Dios habla, no hay quien pueda parar esa palabra. El único que puede hacer que si la promesa de Dios no se cumpla es usted. Venga acá, venga acá. Come with me. Dice acá. It says here. Y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré. From thy kindred. Haré de ti una. From thy father's house unto a land. Gran nación. Una qué, gran qué. I will make of thee a great nation. Atienda acá, atienda. Pay attention here. ¿Qué iba a hacer a Abraham? What was Abraham going to do? Una gran nación. A great nation. Okay. Cuando él estaba en su tierra y en su parentela. When he was in his father's house. Tenía hijos. Children, para que tú seas una gran nación, tienes que tener hijos, children. Tienes que tener descendencia. Sara era estéril. La pregunta, ¿por qué Sara estéril? ¿Por qué Sara estaba estéril? Era porque todavía la palabra de Dios no se había soltado. Dijo, la palabra de Dios no se había soltado. El vientre de Sara estaba cerrado porque en el ámbito o en el lugar que ella estaba no podía quedar embarazada, porque si ella hubiera quedado embarazada en ese lugar, lo que hubieran salido eran hijos idólatras. Por eso el Señor se le presenta a Abraham, le dice vete y te voy a hacer padre. ¿Qué lo iba a hacer? Padre. ¿Qué edad tenía Abraham? ¿70 y qué? 75 años. Imagínense un viejito de 75 años. Ese viejito necesitaría Viagra, ¿verdad? No sé, no, ese no tiene traducción, mija. No sé si tiene. Era un viejito que ya estaba viejo. He was already old. Por lo general, a la gente, a los hombres, se le muere la naturaleza primero que las mujeres. They cannot do anything anymore. No hay niños acá, ¿verdad? There's no children here, right? No estamos bien. Estoy seguro, dice mi hermano. For sure. Aquí cada quien tiene su punto. Everyone has their own point. Pero lo que estoy diciendo, when you're that age, ¿qué deseo le puede pegar? Pero usted tiene que entender que Abraham, al darle la palabra al Señor, the Lord gave him the él sale, pero sale no porque quiere salir, él sale en fe. Dos o tres dijeron fe. Two or three said fe. Lo voy a decir acá. I'm going to say it here. Cada uno de nosotros, every one of us,
Tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Must be men and women of faith. Usted toque a su compañero y dile, tú no eres como los del mundo. Happy neighbor, tell you not. Tú eres un hombre lleno de fe. You are a man full of faith. Tú eres una mujer llena de fe. You are a woman full of faith. Sí. Por eso, that is why Abraham nos enseña que aún siendo un viejito y le dio una palabra que iba a ser padre, aún siendo viejito, él creyó esperanza contra esperanza que iba a ver cumplido lo que Dios le había dicho. Por eso no importa la edad que usted tenga, si Dios le habló, se mantiene enfocado, tenga la fe que Dios va a cumplir. Tenga la fe que Él lo va a hacer. Por eso tenemos que ser hombres de fe. Porque en este tiempo la fe de muchos está menguando. Muchos cristianos hoy en día viven por lógica. 2 + 2 = 4, 5 + 5 = 10. Pero usted y yo no somos de la gente que vivimos por razón. Vivimos de fe en fe, sabiendo que en este año Dios va a hacer grandes cosas para usted y para mí. No, pero platitas acá. Yo tengo que ser de fe. Entonces nuestra manera de hablar, so the way we speak, nuestra manera de expresar, the way we express, nuestra manera de atraer, the way that we nuestra express, manera de decir, the way we say, este año year, va a ser un año poderoso, okay, year, donde voy a caminar trotando, walk, voy a caminar derechito. Este año year, no voy a visitar la sala de un hospital, porque este año Dios me da la fuerza para emprender proyectos nuevos. Y cada proyecto que yo emprenda va a ser que las puertas se abran, porque mi fe es grande. Hay que vivir por fe, hermano. You must live by faith, my brother. ¿En qué estamos poniendo la fe? What are we placing our faith in? Yo estoy poniendo mi fe. I am placing my faith. Usted tiene que tener su fe. You have to have your faith. Usted no va a morir en un accidente. You will not die in an accident. Sus hijos no van a morir en la cárcel. Your children will not die. Sus hijos no se los va a comer el diablo. Your children are sus hijos son bendición. Your children are sus blessing. Hijos. Your children. Usted le parió hijos al reino. You gave birth. Por eso tenga fe, que aunque los ve un poco desviados, usted los ve por allá un poco rebeldes, pero créale al Dios que Él los va a restar en este año. Va a haber una transformación sobrenatural sobre ellos. Denle fuerte ese aplauso al Señor. Abraham le dieron una promesa. Abraham was given a promise. Pero no solo no le dieron una promesa, sino que le dieron un pacto. But not only a promise, but also a covenant. Y ese pacto fue que lo iban a bendecir a él personal. And the covenant was that he was going to bless himself. Diga, hay promesas personales. Say to your, say there. Tóqueme a su compañero y dígale, ¿cuál es tu promesa personal? What is your personal promise? ¿Cuál es la persona? Ahora diga, hay un pacto sobre ti. So there's a covenant over you. Usted sabe que hay un pacto de parte de Dios. You know that there's a covenant que es inquebrantable. And it's unbreakable. Es un pacto que Dios ha hecho. It's a covenant that the Lord y Él ha dicho que todos los que confesaren en su nombre y se arrepienten, he says that everybody that son llamados hijos de Dios. Repent, eso nadie lo puede cambiar. Nobody can change. Si usted está arrepentido, if you have repented, y vive para el Señor, and you live for usted all, tiene la vida eterna. You have y ella tiene la vida eterna. Es un pacto inquebrantable. Entonces Dios le da un pacto a Abraham, so God gives que lo va a hacer padre de nación. Por eso a Abraham fue cambiado su nombre a Abraham, ¿verdad? That's why Abraham's name was changed. ¿Por qué? Why? Porque el Señor, because the Lord, toma un hombre, takes a man, para hacer una familia, to make a family, de una familia, family, una nación, he creates a nation, de una nación, from that nation, un mundo, he creates a world. Por eso, that's why Abraham lo toma, Abraham takes, es el padre, and makes, pero ¿de quién es el padre Abraham? But who is Abraham's father to? ¿De la nación de qué? What nation? Se me durmió. Did you fall asleep? De la nación.
nación de Israel. The nation of Israel. Entonces Abraham, Abraham tuvo un hijo. Uno se llamaba el hijo de la concubina y el hijo de la promesa. El hijo de la concubina era Agar. De ahí sale Ismael. Y el de la promesa era de Sara. ¿Era quién? Isaac. La pregunta acá, Dios le da una promesa. Pero ¿qué pasa? Sara se desespera y quiere adelantarse al plan de Dios. Y quiere aligerar las cosas pensando que él y ella no podían tener hijos. Y parece como que le quieren echar una ayudadita a Dios. Pero el Señor no necesita nuestra ayuda. But the Lord does not need our help. Él cuando dice, when he says, yo lo voy a hacer, I will do it, es porque lo va a hacer. It's because he will do it. Entonces, una de las cosas so one of the things que nosotros we tenemos que aprender must learn es que lo que tenemos que aprender is that we have es saber esperar en el tiempo de Dios. We have to wait on God's timing. Dijo, hay que saber esperar en el tiempo de Dios. You must learn to wait on God's cada timing. Hombre y mujer de fe tiene que tener fe, must have faith, pero también saber esperar, but also know how to en wait ese tiempo de Dios. God, porque cuando entramos en el tiempo correcto de Dios, entonces recibimos la bendición. Entonces hay cosas so que Dios nos ha mandado a hacer, that the Lord has sent promesas que nos han dado, promises that we have been given, que tenemos años that we have years viniendo a la iglesia, no las vemos cumplidas and ahora. Pero el que persevera, por ahí dice ahí, por ahí dice, ¿cómo está? Un dicho, el que persevera, ¿qué? Alcanza. El Señor nos da una promesa, pero no le dice el día que lo va a cumplir. ¿O sí? ¿Le dice la hora? ¿Qué pasaría si él nos dice la hora? Entonces ya no viviríamos por fe. Si no viviríamos por we would live by what? Vista. By sight. Porque si usted le dice de aquí a 5 años you, llega tu milagro, come, usted ya sabe que va a tener que esperar hasta allá. Pero si Dios le dice te voy a sanar, pero usted you no sabe cuándo, pero entonces ahí usted tiene una promesa que necesita que la fe suya y la fe mía sean activadas todos los días. Aunque hoy me vea más mal, mañana más mal, no importa que me vea mal. Lo que importa es lo que Dios ha dicho. Y lo que Dios ha dicho es por lo que yo voy a vivir. Por lo que yo voy a vivir. That's what I'm going to live for. Eso es fe. That is porque faith. Si no tenemos fe, because if we have no faith, nos vamos a mover de nuestro lugar. We're going to move from that place. Nos vamos a mover. Abraham se adelantó. Abraham went ahead of God. Porque pensó he thought que él ya no podía. That he was not able to have babies anymore. Pero usted tiene que saber you must know que Dios está en el asunto. That God is in the y que Dios está en el asunto. Dele un fuerte aplauso al Señor. Give a round of applause to the Lord. Haré de ti una nación grande. I will make of you a great te bendeciré. I will bless y engrandeceré and make you great. Tu nombre. I will make thy name great. ¿Qué significa engrandecer tu nombre? What does it mean for, to make his name great? ¿Será que le van a estirar el nombre y ponerle más letras? Is it going to be his name going to be longer? ¿De qué, with more letters? ¿De qué nombre está engrandecer? What name is he going to be making great? Pregunto, ¿se cumplió la palabra que Dios le dijo a Abraham? I ask, did God fulfill the promise that he gave to Abraham? Comprométase, ¿sí o no? Commit yourself. ¿Por qué? Why? Ahora sí, ¿por qué? Pregunto, ¿por I qué? Ask, why? ¿Cuántos años hace que le dieron esa palabra a Abraham? How long ago? 6,000 años y tantos. ¿Usted conoció a Abraham? Do you know yo conocí a Abraham. ¿Y cómo Abraham todavía sigo hablando de él? Then how come I still speak about him? Porque ese nombre sigue ¿qué? Because his name engrandecido. Is still being entonces, él estaba estéril. No tenía nada. So he had no babies. Pero en la obediencia, Dios le promete que va a que engrandecer su nombre. Entonces, ahora eres conocido como el padre de ¿qué? So now he is known as the father de la fe. Of faith. No solo de la fe. Not el padre de Israel. Also no solo el padre.
Wow. Pero ¿por qué pasó eso? Why did that happen? Porque creyó. Because he believed. Porque obedeció. Because he obeyed. Vente de tu tierra, te puedo una tierra que. Come out of your flesh tree and go to this land that I will show you. Mire, dejó casa. He left his home. Dejó familia. He left his family. Lo dejó todo. He left it all. Ahora va por una tierra. Now he's going to a land. Que nada más le dicen te mostraré. That he was only said I will show you. Eso nos quiebra la cabeza a nosotros. That breaks our head. Porque hay problemas que llegan a nuestra vida. Because there's problems that come to your life. Situaciones difíciles. Difficult situations. Y uno no entiende por qué pasa. Where you are not sure y las why quisiera entender. And you want to know why. Y muchos de ustedes dicen, estoy confundido. And many of you say, I'm confused. Estoy confundido porque no sé. I'm confused because I don't know. Ayuno. Oro. There's, I'm fasting, praying. Doy mis ofrendas. I'm giving my offerings. Doy mis primicias. I'm giving my first fruits. Doy mis diezmos. I'm giving my tithes. I'm committed. Pero no entiendo lo que está pasando. But I don't understand what's happening. No entiendo. I don't understand. Pero si usted tiene fe, but if you have usted faith, tiene que saber, you must know, que habrá un nuevo día. That there is going to be a new day. Habrá un nuevo día. There will be a new day. Que aunque lo que uno esté teniendo lo que está pasando, although you don't have what you are given, Jesús está en medio de la jugada. Or if you don't understand what's happening, Él está con usted. Jesus is in the move and y he is with you. Va a hacer and he will do cumplir he will make cada palabra his every word que ha dicho that he has para said, su familia, fulfilled for para your su family, casa. For your home. Por eso usted no puede salir corriendo. That's why you cannot flee en medio de la crisis. En medio de la tempestad. The of the esto es lo que hace mucha gente. The storm, que cuando se levanta la tempestad, that when the storm arises, cuando se levanta la prueba, when the trial comes, se le hace más fácil tirar la toalla, to salir corriendo run away, y volver al mundo. And go back to the world. Y cuando vuelven al mundo, when they go back to the world, dice que cuando vuelven al mundo se vuelven más incrédulos. More, porque la Biblia dice que se meten siete demonios más. Seven more demons se hace más difícil volver a los caminos del Señor. Por eso cuando en esos momentos tan oscuros y tan difíciles, nosotros tenemos que saber que tenemos que activarnos en fe. Activarnos en fe. Y yo lo he hecho acá. ¿Cree usted que muchas veces no dan ganas de soltar? To let go of things, ¿verdad? You pero no le voy a dar fire, el gusto al diablo para que se ría, porque yo he creído a lo que Dios ha dicho sobre esta iglesia y yo lo voy a ver cumplido porque sigo creyendo lo que Dios habló y eso nadie me lo va a sacar de la cabeza. Dale más fuerte ese aplauso al Señor. I'm gonna finish. Let me 20 minutes. I'm gonna finish. I promise to you. Y haré una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. I'm gonna bless them that bless thee and curse him that curses thee. And in thee shall all the families of the earth be blessed. Entienda que Abraham, understand that Abraham se convirtió en la nación de Israel. Became into the nation of Israel. Y el que bendice a la nación de Israel, and those that bless the nation of Israel, es bendecida. They are blessed. Y el que maldice a Israel, and those that curse Israel, el que maldice a Israel, usted ya sabe qué pasa. If you curse Israel, you know what happens. Pero en cuestión de esto, but regarding this, ¿cuántos de aquí how many of you saben que Dios bendice? Know that the Lord blesses. Ahora pregunto, ¿la bendición está condicionada sí o no? So is the blessing condition? Ay, ya lo puse yo a pensar. ¿Está condicionada la bendición? Is the blessing condition? No comprométase, no tenga miedo. Mucha gente many people quiere ser bendecida. Want to be blessed. Todos nosotros queremos ser bendecidos. We all want to
be blessed. Pero Deuteronomio 28 que dice, ahí usted va todas las bendiciones. But the Deuteronomy 28 says, si usted obedece, yo te bendeciré en el campo, te bendeciré aquí, pero si desobedece, serás qué? Maldito. You know that. Entonces, te tiene que aprender que hay mucha gente que está lleno de dinero. Qué bueno que están llenos de dinero. La pregunta es, ¿ese dinero es bendición del Señor o porque se lo han ganado con su esfuerzo? Es muy importante que usted entienda que la obediencia va por encima de las riquezas. Que cuando usted obedece, la bendición se manifiesta. La bendición se manifiesta. Porque ¿qué pasa? Cuando la gente tiene mucho dinero, se confunde y piensa que como tiene muchas cosas, es porque están aprobados por Dios. Los narcotraficantes tienen un montón de dinero. The drug dealers have much money. Si fuéramos a eso. If we go on that route. Ah, ese hombre está. Dice usted, ese hombre está bendecido. A saber, ¿a cuántos atracó? This man is so blessed, and you don't even know how many people he attacked. ¡Qué bendición! What a blessing! Mire que la palabra bendición nosotros la transversamos. The word blessing is misused. La bendición es lo que proviene de Dios. The blessing is what comes from God. No lo que proviene del atraco. Not what comes from. No lo que proviene del oficio, de lo malo. Or that comes from the dirty. Entonces, eso es lo que hay que entender. So that's what you must understand. Que muchas veces nosotros queremos ser bendecidos. We want to be blessed. Pero de la forma de que podemos ser tan bendecidos, but the way that you can be so blessed, es obedeciendo al Señor. It's by being obedient to the Lord. La mejor bendición, the best blessing, es obedecer al Señor. Is to obey the Lord. Y no estoy en contra, claro que si usted obedece al Señor, el Señor, and I'm not against, le va a multiplicar. If you obey the Lord, he will Abraham, multiply. Moisés, Abraham, David, Abraham, David, Salomón, eran los más riquísimos. They were the richest man. ¿Pero por qué? But why? Porque siempre ponían al Señor. Because they would always place the Lord en primer lugar. In first place. En sacrificio. In sacrifice. En alabanza. In worship. En adoración. In praise. Siempre Dios era el primer lugar. God had always had. Quiero que le den un fuerte aplauso al Señor. Termino con esto. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Y fue Abraham con Jehová y le dijo, y lo fue con él, y Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ayúdenme los muchachos acá. So Abraham departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him, and Abraham was 75 years old when he departed out of Haran. La bendición. The blessing. Escuche. Listen. Dios, desde la caída. From the fall. De la humanidad tenía un plan. Of humanity, God had a plan already. Él escogió. He chose. A Eva y Adán. Adam and Eve. Eva y Adán. Aiden and Eve. Echaron a perder el plan. Ruined God's plan. Y cuando echaron a perder el plan, lo sacaron del huerto del Edén. And when they ruined God's plans, they were cast out of the garden. Después de eso, and after that, sucedió la muerte de Abel por mano de Caín. The death of Abel on Cain's hand. La tierra se corrompió. The world was corrupted. Dios God decide tirar un juicio. Decides to make a judgment. Y envía el diluvio a la tierra. And he sends the flood to the earth. La humanidad estaba corrompida. Humanity was corrupted. Pero el Señor halló gracia en los ojos de Noé. But the Lord found grace in the eyes of Israel. Y Noé construyó el arca. And Noah created the ark. Y él se salvó con todos sus tres hijos. And he saved himself and his three children. Pero en un momento dado, but in a given moment, Noé se emborrachó. Noah became drunk. Y uno de sus hijos vio su desnudez y él lanzó palabras de maldición y se volvió a contaminar la tierra y volvió a contaminarse la tierra. Y de ahí se abrieron las líneas, una línea negra y una línea mesiánica.
Pero por la línea mesiánica, era donde Dios iba a traer a Jesucristo. Por eso vemos acá que con el transcurso de los tiempos no había quien. Pero Dios decide nuevamente traer el plan y pone los ojos en un hombre llamado Abraham. Pero mire dónde estaba Abraham. En una tierra de idolatría. Nada diferente a nosotros. Usted estaba en la cantina. Usted estaba en sus propios quehaceres. No le interesaban las cosas de Dios. No le interesaba el Evangelio. Usted estaba muy ocupado. Pero un día, el Señor decidió visitarte y sacarte de ese mundo de dolor. De ese caos. Dios dijo, te voy a separar a ti como el primero de tu familia. Tu familia está hundida en la brujería, en la hechicería, pero te he escogido a ti para entonces formar de ti una gran nación. Por eso Abraham le hacen el llamado.